Bien. Hey, buenas a todos y bienvenidos a Fea de Therapy. Estamos con Mackenzie. Hola, Mackenzie. Listo. Welcome to Fear ¿Ves? Therapy. Es súper The rápido. experiment will start soon. If you have a psychological or physical sensitivity, please abandon the experiment. No me Once puedo you're in the house, you won't be able to leave for a long time. A ver, habla Mackenzie. Voy a fijarme cómo está tu voz. Hola. Creo que ahí se nota un poquito menos que la mía. ¿Cómo se me ve? Como una diabla. Te digo que ya la... Yo te veo como una diabla. Es muy feo que te asuste un trueno del juego antes de empezar la partida, ¿eh? Verdad sí, ¿eh? Está feo. Ah, por cierto, chicos, volví del viaje. Muchas gracias por la gente que estuvo viendo los videos. Los quiero mucho. Sigan Nada, todo así. Y el Joto que bien. escribió el comentario ofensivo sobre mi picha, quiero que sepa que sí. Mira, supongo que acá iniciamos y acá debe estar el cementerio. Quiero creer. Es cierto que se podía correr. ¿Perdemos sangre permanentemente, dijo, o es cuando entremos a la mansión? No sé. Una cosa nueva. ¿Segura que está por acá el cementerio? No sé. Asumo. Nunca cortamos el cementerio, es la cuestión. No me deja pasar a partir de aquí. Entonces creo que es entrar y buscar el cementerio adentro. Uy, ¿esto qué es? Qué bonita raya. ¿Qué es todo allá? Ah, no es lo que vinimos. Ah, te Vale, yo te sigo a ti, ¿vale? Solo por las vistas, pero entra. dale, pasa ahí. ¿Esto se cerraba? No. O sea, maricón. Vale, hay que encontrar de primeras el... Estrella. o estrella. Estrella, ¿dónde está la estrella? Esto es incienso. Igual, la corona también más o menos vil y tal. Me acabo de cagar. Me acordé que este juego te ponía muy al borde. Por cierto, si notan algo raro de mi pelo, fue en contra de mi voluntad, pero no tienen una puta idea de qué tan contra mi voluntad fue. No se La abrían las mano, puertas. ¿Ah? con la F. Vamos abajo. Acabas de decir la más obvia. También. Vamos abajo. Vamos, ¿dónde hay una baja? Ah. Acá. A las locas. Pero vos también caminás, mierda. No me sigas a mí. El tema es que cuando voy caminando te pierdo de vez en cuando. Ahora sí es. Incienso. Que ¿Qué tiene? no he visto cosas. No, eso es raro. Capaz mientras más pase el tiempo, ¿sabes? Creo que será cuando cortemos la espada. Bueno, Oh. salud. Nice, nice. ¿Se spawnearán en el mismo lugar? No, no se spawnean porque quedan No. dos cosas. Ahí estaba la estrella. Y otra cosa que te decía, lo cortamos en otro sitio. ¿Caja de luces? No, no. Estoy escuchando la mierda, ¿eh? Yo escucho algo, pero creí que era en mi casa. Como un... eso, ¿no? Qué bonita la lámpara, ¿sabes? Ahora tenemos que buscar un crucifijo. A la pregunta de dónde mierda está el crucifijo. Ah, vi un documental sobre lo que hablábamos el otro día. ¿De qué cosa? El 80% de las mujeres hoy en día se considera bisexual. Ah. ¿Qué hora? Me llamó la atención, ¿sabes? ¿A quién? Sí.
Bueno, es una puerta, ¿qué pedo? ¿Hay algo aquí? Un incienso, mira dónde. No, ni modo, me estaba jugando de cosas más serias. No, hay más puertas. Hay más puertas. Cerran grotescamente, ¿sabes? No las cierres, así sabemos de por aquí si venimos. No voy a hacer. Bueno, Mackenzie. Creo que crucifijo está arriba. ¿Qué? Estoy acá, loca. Loca me dice. Ay, sí, cariño. ¿Eso es eso? Escucho música. No, ¿no escuchaste como el Detrás, grito? detrás, detrás. No, amigo. ¿Ves eso? ¿Qué cosa? La puerta, ¿lo ¿Qué? ves? Bueno, Cago. ¿te cago? Creo que tenemos que subir. No encontramos nada. Ah, Sí, vamos. mira, hay una cosa tirada. ¿Sabes que me está cagando? Que cuando literalmente atravieso con tu personaje, se ve el ojo rojo. Ah, mira, pues me lo cambio. No, tranqui. Me dejó mal, Te dejó feo, te dejó ¿eh? todo. Joder, casi, casi tiró a la mierda el mamón. ¿Por qué se subía? Supongo que no te tienes que quedar mucho Es que tiempo. escucha más o menos arriba caminando, ¿sabes? Ahí sí escuché cosas caminando. Vamos, vamos. Oye, está por ahí. Diablita, perdón. Creo que está para sacrificar sangre, ¿no? ¿No? ¿O Un sí? botiquín. Ay, ¿ese es para sacrificar sangre? A ver. Tutorial. No, de hecho no, es diferente. Parecía. Vale, voy buscando escaleras. Me parece que el abajo no hay crucifijo. Me parece que es por aquí. Mira, los rayos ya no me asustan. Estoy escuchando una cosa caminando. Somos nosotros. No, no, Mira, este debe ser el cementerio. sí. ¿O está más arriba? O esta más Ah, arriba. mira. ¡Ay, güey! Orillitas del canal. Escucho un perro. Yo también, vete. Vamos. Atrás, Satanás. Escucho, escucho. Voy a subir las escaleras. Acá hay un botiquín. ¿Te Agárralo. escuchas? Algo ahí está, ahí. Ven. Vente. ¿Y qué me quieres? Vale. Me acuerdo que subían y bajaban las escaleras. Yo estoy al 90 de salud. Fíjate en las librerías. Fijándote en las librerías. 95, pero tengo un problema porque te escuchan estas mierdas cada rato al lado mío. Encontré agua bendita. Agüita de U. Escuchando mierdas correr. Uy, qué nervioso que quedé tú. ¿Dónde estás?
Estoy escuchando gruñidos cada tanto. Ah, encontré una puerta. ¡Sal, Satanás! Bueno, creo que esto es un crucifijo. ¡Yes! Esa mamona. Ahora una hoz. Baja, baja, baja. Ya bajo, ten escalera, ten el pie en la escalera. Uy. Te espero, te espero. Es que... telita para encontrarla. Encontré una escalera a un piso más arriba. Espérame, que sí que no encuentro la hoja. Creo que te escuché. Bajo. Estás en el pie de la escalera, ¿no? Estaba, estoy revisando el ruido de eso. Tengo más tubo de sangre. Me encontré otro. Ah, eso. La. Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Mira, tubito de agua bendita. Arriba. Por aquí, por aquí. Por aquí. Y aquí. ¿Qué? ¿Encontraste crucifijo? No, mira. Ah, llave. Acuérdate que la hay una llave arriba por si nos la piden. Okay. Te la va a pedir. Agua bendita. Botiquín. Bueno. Encontré batería, la primera vez que encuentro batería. Oh, una narca le acaba de pegar una puñalada a la otra. ¿Tan duro te pegó? Acordate que tenemos que ir al cementerio. Sí, otra escalera, tú. Sí. Tengo que buscar la creación de mierda. Ay, otra puta. Acá hay otra escalera para abajo. Ah. Hola. No suena muy bonito, ¿sabes? Mira, ahí hay un botiquín. Agárralo. No, agárralo. Qué bien. Apareció algo en mi culo, ¿sabes? Efectivamente. Joder, perdón, esto. Poner el bozal. Una Biblia. Aquí está la Biblia. Mira, ¿estamos encontrando todas las mierdas? Mira lo que necesitamos encontrar. Mira con ese enfoque. Sí, como que tiene mucho, ¿no? Igual, ¿qué te iba a decir? Para curarte la vida usaba el botiquín igual. Te cura bastante. Tengo 100% de sangre y 85 de HP. Creo que puedo tirar con esto. Sí. ¿Tú? Yo también. Ah, mira, batería, batería, agárrala. Ah, seguimos en el segundo. Escuchan algo. Corre, corre, corre. No me deja correr, no sé por qué. Estoy escuchando algo. Me está palpitando el corazoncito. Espera, espera. Sale ahí, mamá huevo. ¿Ves algo? Mamá, huevazo. Vamos para el otro lado porque yo ya no tengo... No sé. ¿Agarraste la batería? No, no agarré, no tengo. Ven. Ven. Escuché algo romperse. Yo no. Porque la sonrisa está palpitando. Si pudiese subir... Gracias. ¿Dónde? No, que mi corazón está palpitando. Sí, pero no me dijiste de batería. Sí, te dije, está allá. A ver. ¿Te acuerdas dónde estábamos? ¿No vamos? Ah, bueno, que okay, bien eso. Está por acá. ¿Por qué
estoy escuchando esta música, literalmente palpitaciones. No me gusta la música. ¿Esa habitación es tuya? Ah, esta es la puerta que se cerró entonces. ¡Oh, puta! Estoy poseído, Mackenzie. Sí, le escuché. Agua bendita, agua bendita. Uf. ¿Cagaste? Usar, lanzar, dar. ¿Y ahora? Estás poseído por el. Uf. Qué rico, ¿no? revívete a ti mismo. Levantando. Me estoy levantando, me cansé. No sé cómo bajar. Estoy enfrente a la. Siempre. Estoy enfrente a la. Espera, ¿me curo? Sí, me curo. Dos. ¿Cómo mierda bajo? ¿Es una escalera de abajo al principio? Me estoy curando. No, hay un rifle aquí, tú. ¿No sé dónde estás? Encontré el Corán. Un rifle y el Corán. Yo tampoco. Estoy viendo otro botiquín, tú. Me estoy llenando. ¡Estás loca! ¿Te asustaron, Mackenzie? Me cerraron una puerta, Mackenzie. No sé dónde está. No sé, me va a empezar a tirar la luz ahora, ¿eh? En nada. Tenías que agarrar la triste. Vale, prueba de hechizo 1. Botiquín, sangre. Tengo que buscar la creciente. Encontré una lavandería. Era la verde, ¿no? Ay, puta. Sí, la verde. Entré una bajada al sótano, pero por escalera. Ahí me está empezando a titilar la vista porque no tengo batería. ¿Puedo ir al inicio? ¿Puedo ir contigo? No sé por dónde ir, espera. Busca tu camino, ninja. Es difícil moverse así, ¿sabes? Sin luz. Ah, ya encontré cómo usar las luces. Gasta algo, pero no sé qué es. Ve encendiendo las luces, Mackenzie, que seguro tú tienes. No, eso te cura. Eso te cura. Se me están cerrando las puertas alrededor. Tengo una batería acá para darte. Ven. El tema es que no sé por dónde vine. Estoy buscando unas escaleras, pero. Un poco difícil, se te está tirando la luz a cada rato. ¡Hijo puta la merda! ¡Ay, la puta! ¿Qué te pasó? No sé ni de dónde vengo ni a dónde iba. Me hizo soltar el mouse todo, o sea. Me cerró la puerta en la cara, ¿sabes? Si necesitas consumir la voz, la batería. Ahora me dice yo estoy bien, me bajé 4. Literalmente. ¿Por qué no tuve sangre en el baño? Bueno. No sé qué estoy gastando para encender las antorchas, pero. Bien, está gastando las velitas. Y creo que el gas. Ah, el gas. Esto no era bien. Ay, no. ¿Mackenzie? Me voy a poseer. Adiós. Encontré la escalera. A mí también me está tirando, ¿eh? Corre. No puedo subir, ahí está, estoy detrás de las escaleras. Yo me escondí. Escucho un bicho. Me poseyó a mi. Sí. Te grito. ¡La vi! ¡La os! ¡La vi! Está entre las escaleras y a donde voy a acabar yo. ¿Dónde mierda son esas escaleras? Las del principio. Ahora voy a ver si puedo llegar yo desde donde acabo. Qué feo. Las veo.
No, 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 vuelve a donde estabas, bicho de mierda. Ay. ¿Yo? No, tú no, tú no. Esa. Revivir, El tema revivir, es que revivir. recordamos la llave espiritual de no sé qué. Espera, me estoy levantando. Está por acá, tiene que estar por aquí lo de los. Vale, me curo. Es raro porque literalmente siempre te agarra a ti. Me curo. Porque debo estar haciendo algo mal. Prueba de hechizo 3. Estoy cerca de la prueba de hechizo 3. Me caí. Está vivo. Ni mierda sé dónde estoy. Che, no tendría que haber una escalera aquí. ¿Por dónde me...? Hay un agujero en el techo. Yo literalmente empecé a escuchar palpitaciones y me corrí una habitación. Me caí, me cansé, me caí. No sé dónde estoy. Ve al primer piso. Tiene que estar en el primer piso lo de... Acá está la Biblia, de sangre. No sé ni por dónde subí. Y ni siquiera sé dónde está. Me titila mucho la luz, me está poniendo muy nerviosito. Te escuché cerca. Me pareció. Pero hijo de perra, no me cierra la puerta en la cara. Me parece una falta de respeto, ¿sabes? Pone muy, Me muy cerró nervioso. la puerta, me está cerrando la puerta. Vale. Estoy en una luz. Estoy en la puerta del cementerio, caí por un agujero. Ah, la escalera la encontré. Estoy detrás de las puertas. Mira, donde me vayas a agarrar, en el mismo lugar, bicho asqueroso. Oh, bendita, toma. Ahí, por perro. A ver, tiene que estar por aquí. Mackenzie, creo que te vi. A ver, gira. Escucho gente toser. No soy yo. La mouse. No te veo. Estoy buscando en los alrededores porque estoy casi seguro de que... Creo que te acabo de ver. Vi una luz. Estoy en el segundo piso. No, yo estoy donde la llave, no sé qué. Titila mucho esta menga. No, tiene que estar en el primer piso cerca de las escaleras, lo de la voz. Mira, este es el agujero por el que me caí yo. Estoy en el inicio. Ahí está. Atrás de las escaleras del inicio hay una sala. En el hoyo. But, al fin batería, coño. En el hoyo. No, en el hoyo no, arriba en el primer piso este Mackenzie. Ahí te veo, te vi la luz. Si estás cerca de una puerta, métete. Ahí te vi Ahí te una. veo, hola. Veo con ese agujero. Sí, tiene que estar por aquí la voz. O sea, el bicho me poseyó, la vi y me caí. Así que tiene que estar por aquí cerca. La pregunta es, ¿dónde? Sé como que son normales los sonidos, ¿no? Corre. Va a poseer. Sangre. Va a poseer. Estemos juntos. ¿Y qué hay que hacer cuando posee? Porque hay cosas que todavía no... ¿Te pasa a ti o a mí? No te quiero encerrar en una habitación. A ver, bruja de la gran concha de tu hermana. ¿Cuál es el chiste? No mames. En serio, 3-3 de 3. ¿Te mató? No, me estoy curando. Lo vi otra vez, lo vi otra vez. ¿Dónde estás? Creo que me baja o me sube. La voz, la vi otra vez. Ahí la vi otra vez. Está como en un escritorio, acabo de pasar, creo que a la derecha. Estoy al Te lado vi, del te vi. agujero, creo. ¿Me puedes levantar? Sí. Esa es la voz. Creo que es esa.
estás animando. Anímate, Gabriel. ¿Cuál? Esto, ah, no, esto es un teléfono. Ay, no jodas. A ver. Me imagino que no guía va a estar lado así también, ¿no? Acuérdate de curar. No sé. Ah, es cierto. Listo, sin botiquines. ¿Oh? Vaya. Pelear, hijo de puta, vengan para acá. ¡No va, hijo de puta! Ah, vi uno, vi uno, vi uno. Neki, ¿qué pasa? Mucho miedo. ¿Quién habla? Hola. Kemi, Kemi. Hola, Kemi, estamos en un juego de terror, ¿todo bien? ¿De más? Sí. Te quiero mucho. A Kemi. Fuiste grabado, ¿sabes? Sí, no, no me interesa, te quiero mucho. Tú también, Kemi. Fuiste grabado, ¿sabes? Yo soy menor de edad. Y esta, ya, tenemos un pedófilo, chico. Oh, la voz. El Corán, ¿dónde estaba? Arriba, ¿no? No, el Corán no lo vimos. Ah, ¿lo cortaste? Soy un capo. No, el Corán no lo cortamos, cortamos la línea. ¿Querés que te transmita a Kemi? No, no, vine a decirte eso. Pero qué joto. Cortamos la Biblia, cortamos la llave espiritual, no sé qué. Bueno, ya me voy. Botiquín, dale, eso te quemo. Pero el Corán no lo de noche. Por el culo no. Me llevo esto. Eso no gusta. Te perdí. Acabo de verla pasar. Pero a toda hostia, ¿eh? Ah, sí, yo también creo que... Acá lo revisamos varias veces. ¿No? O acá, lo estamos buscando algo diferente. La Biblia sí me acuerdo haberla visto. ¿Por qué? ¿Por qué? El Corán no sé. Vale, lo de sacrificar sangre, ¿cómo es? Darme. Ay, espera, ¿real? La llave, la llave, la llave. Pero todavía necesitamos llave. Botiquín. Como que se van spawneando las cosas, ¿no? Sí, lo de botiquín, ¿no? Oh, no, ven aquí. Bueno, por... Quédate cerca de la llave y ponete sangre. Ponete sangre. A ver. Me voy a ponerme. Bueno, nada más, si alguno de los dos me mata. Donde me toque a mí los huevos otra vez. quiero decirte que fuiste un gran compañero. La verdad. Tuviste grandes momentos para mí en este sitio, buscando cosas que no deberíamos buscar. ¿Podría dejar de decir ese tipo de cosas? Espero nada más que cualquiera que los dos muera, sea feliz. Que encuentre una perdiz y se la metan por la nariz. Oh, botiquín, agárralo como que sea. Bueno. Vamos arriba. Ven. Escalera. Que Dios quiera, ¿eh? ¡Ja, de una gran puta! Reza. Recemos. Ah, bien. Primero, miren, mira. Charlemos. ¿Dónde puede estar el Corán? Abajo puede estar el Corán. Tenés un cagazo encima, Mackenzie. Sí, la verdad sí. Esto, a mí nunca me tocó esa mierda y no quiero que me... Baja. Estoy descalzo. Ah, bueno. O sea, en el juego, en el juego. Yo tengo agua bonita, ¿no? Yo tengo sangre. A ver, ¿eso que está acá? No, la llave, coño. Mira sangre.
dando vuelta en círculo, ¿sabes lo de Pau? No sé si la mejor idea bajar. Acá arriba no vamos a hacer nada. Aquí ya subimos. Botiquín. Estoy escuchando, estoy viendo borroso. Necesitas una batería. Necesito sacrificar sangre. ¿Puedo sacrificar mi sangre? No sé. Eso es lo que no te tengo. Bueno, que si tú eres la experta, ¿no? ¡Ay, qué puta! Vale. Oh, batería. Ahora la voz. Estoy bien borrosa. Yo también. Y no sé. Ah, por la sangre esa, a ver. Cuatro. Me dice dar. Dar. No. Sí, pero es. ¿Te corres? ¿Te acordás que te dije que teníamos que sacrificarla en una estatua o algo así? No me deja abrir esa puerta, Mackenzie. No me deja abrir la puerta esa. ¡Eh! ¡El cementerio! ¡Cementerio! ¡Cementerio! ¡Mira, mira, mira! Mira. ¿Mackenzie? ¡Abre, abre, abre! ¡Open! ¿Es esto, no? Sí, debe ser eso. ¡Ay, juez! ¡Puta, lo vi! ¡Mo! Dale, dale. ¡Métete, métete, métete! Blood, ¿no? Sí. F. Ah, se te sube la sangre. Vale, vale, sí. Vale. Ahí está. Ya encontramos el cementerio, muchacho. Hay cosas aquí. Eso es lo último, ¿no? Lo último que tengo que buscar. Acordado. Es muy grande, Mackenzie, no. El mapa es demasiado putamente grande, sí. Me atoré con un labio. Vale. Vale, vale, vale. ¿Por dónde vinimos? ¿Por acá? Ah, mira, no puedo salir. Lo bueno es que cortamos la zona. ¿Me quedé así? ¿Qué? Me perdí. A cada rato estoy escuchando pum, pum. Dale, vamos, sí, yo también. Está enojada la zona. No sé. No. Fallido, me dice. ¿Tú también perdiste? Sí, me consiguió. Qué mierda. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho. Fearte. Una vez al año voy a traer este juego. Que les haya gustado mucho. Besazo, un saludo y hasta la próxima, chucha.